Vamos a aprender a realizar un bombardeo. Para ello tenemos que, en primer lugar, vamos a ampliar la duración de la escena. En segundo lugar, también vamos a poner una cámara. Vamos a activarla. Aquí está activada ya. Y vamos a situar el primer punto de referencia de la cámara. Le damos aquí. Ahora le damos, por ejemplo, giramos la cámara así, ponemos por ejemplo aquí 200, más, le damos a saltar al frame y activamos la otra cámara, ¿vale? Ya tenemos lo que es la cámara. Si le damos un toque, pues veremos cómo, vamos a ver, así, ¿veis? Bueno, eso quedaría así. Y ahora vamos a decir, vamos a decirle al programa que efectúe un ataque de bombas, un bombardeo, no sé cómo llamarlo. Cannonade, hay que darle, cannonade. Aquí podemos efectuarlo en principio de la partida o transcurrido 5 segundos, por ejemplo. Vamos a poner aquí 5 segundos, saltamos y le damos aquí a fijar. Yo lo hago así. 5 segundos, o sea, 5 segundos. Cuando hayan pasado 5 frames, ¿no? Que prácticamente es el inicio. Y aquí tenemos que elegir, veréis cómo cambia lo que es la posición, esta referencia. Le damos aquí, por ejemplo. ¿Veis cómo ha cambiado? Y aquí hay que poner ahora, pues, el jugador que va a efectuar el ataque de bombardeo. Y ya le damos a añadir script e inmediatamente pasa a formar parte de todos los scripts que vamos incluyendo ahí poco a poco. Le daríamos a aquí y a ver cómo queda. También podríamos, ya que estamos puestos, añadirle un poquitín de niebla. Lo que pasa es que esto no me lo permite. Hay que copiar. Le ponemos aquí, no sé, niebla, no, tormenta, y ya sin sí permite poner, creo que era en sound, ¿vale? No recuerdo si es en sound, sí, así, y ya le metemos un poco también de efecto, ¿veis? Es diferente, y ya podríamos ver el efecto. Así, y le daríamos a... Pues hasta luego.